30 de diciembre de 2022. Según datos obtenidos de la web, El Salvador ha tomado un cambio radicalmente en los últimos años. Luego de ser uno de los países más peligrosos del mundo, ha llegado a ser uno de los países con menos delincuencia en toda Latinoamérica. En esta ocasión, conoceremos una de las colonias que fue la cuna de muchos delincuentes, pero hasta la fecha se encuentra totalmente sitiada o cercada por militares, por órdenes de nuestro señor presidente Nayib Bukele. Y esta colonia es nada más y nada menos que la Tutunichapa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video. Espero se encuentren bien, con todos los ánimos, con todos los powers, bendecidos por Dios y siempre dándole gracias a Él por un día más de vida. En esta ocasión estamos a las afueras de una de las colonias que fue la cuna de muchos delincuentes, pero ahora pues se encuentra totalmente cercada. Hay un cerco militar ordenado por el presidente Nayib Bukele y vamos a ver si podemos hacer un recorrido y dejarles algunas tomas de cómo está esta colonia. Así que póngase cómodo, amigos, y vamos a darle con un nuevo video. Bueno, amigos, ahorita vamos a hacer un pequeño recorrido por la orilla nada más. Y luego vamos a ver si podemos ingresar lo que es a esta colonia, la famosa Tutunichapa. Acabamos de dejar la 25 Avenida Norte y ahorita vamos acá por lo que sería la Juan Pablo, que es una de las avenidas principales, por si ustedes no ven desde otro país. Es bien transitada y acá más adelante está la entrada de esta famosa colonia que actualmente pues se encuentra pues cercada por orden de nuestro señor presidente. Bueno, miren, toda esta es la parte de las orillas, digámoslo así, de esta colonia. Más adelante vamos a dejar lo que son tomitas con dron para que ustedes puedan ver el tamaño de esta colonia y pues puedan ver cómo esta colonia en la parte de atrás hay como un río sucio, lo cual era una fácil escapatoria para los delincuentes cuando iban huyendo de lo que es la policía. Miren, toda esta es la parte principal, es como la fachada de esta colonia. Ahorita se encuentra totalmente cercada. No, los militares que se encuentran aquí pues no se mueven, y igual se encuentran pues policías, los cuales igual se mantienen a la vigilancia. Vean, estos son parte de los apartamentos de esta famosa colonia, porque se divide en dos: los apartamentos que ustedes pueden ver acá y las otras casas que son prácticamente de un piso. Vamos a ver si podemos entrar a explorar más a detalle. A ver, me acabo de comprar un agua, amigos, porque de veramente que está haciendo mucho calor. Son las 3 de la tarde y vamos a ver si se puede ingresar acá, nada más para conocer un poco de lo que son estos apartamentos de acá de la colonia Tutunichapa. Como podemos ver, estos son los una parte de la colonia que es más que todo donde están los apartamentos. Son de 4 niveles, miren, ahí se puede ver. Estos son los apartamentos, los pasajes no son muy largos. Ya les vamos a mostrar los otros pasajes donde pues sí tienen salida al otro lado, me comentan, y van a salir también a la 25 Avenida Norte. Más que entre la 25 Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II se encuentra una de las colonias más populosas. Podría considerarse la favela salvadoreña. Te narran populosas historias que al entrar a los estrechos callejones te transportabas a un mundo donde prácticamente
tráfico de droga era muy común. Las famosas historias que todos salvadoreños conocen es que si querías entrar a la famosa Tutunichapa, era porque ibas por algo. Pero no por algo bueno, sino por algo ilícito. Además, esta populosa colonia tenía una buena ubicación para aquellas personas que se dedicaban a delinquir y a huir de la policía. Como podemos apreciar en estas tomas de droncito, a un costado de la colonia pasa un río, el cual era la forma de escape de muchos malhechores que huían de la policía, o incluso le servía para esconder objetos ilícitos. Una colonia que nace hace 32 años, pero prácticamente a esa época las casas eran menos. Pero actualmente se considera que hay más de 400 familias viviendo en esta comunidad. Ha llegado el momento de ingresar y mostrarte imágenes dentro de esta populosa favela salvadoreña. Bueno, luego de dejarles un poco de las imágenes de cómo son los pasajes y los apartamentos, pues vamos a ver si podemos ingresar a lo que es algún pasaje principal de acá. Así que continúa el video, amigos. Buenas. Hola, buenas tardes. Vaya, amigos, aquí están las casas, las cuales son las de dos niveles. La verdad, esos son los famosos pasajes, miren. La verdad, es mi primera vez entrando por acá, haciendo un recorrido de lo que son estas colonias muy populosas de aquí, amigos. Con tal libertad, paso a paso ingresaba a una de las colonias que poco tiempo atrás no se tenía esa libertad para poder entrar. Todo esto cambiaría cuando el señor presidente Nayib Bukele decreta un cerco militar, generando así una confianza entre los pobladores y aquellas personas que antes no podían ingresar. Hasta la fecha, según datos estadísticos, estos cercos militares han dado buen resultado. En mi opinión, era imposible creer que yo estaba ingresando a una de las colonias consideradas las más peligrosas de El Salvador. Estamos prácticamente ya al tope de la colonia. Ya acá es lo que es un río. Aquí a este lado de la pared es un río prácticamente. Este es el tope de lo que es la colonia en sí. Hemos hecho un pequeño recorrido para que ustedes puedan ver más o menos cómo está actualmente. Buenas. Buenas. Vean, esto era lo que hacía fácil que un delincuente se escapara, porque venía corriendo y prácticamente fácil se saltaba lo que era esta pared y ya se iba a lo que era a la quebrada sucia que estaba allá al otro lado, y prácticamente pues era imposible de encontrar. Buena. Así que vamos a ver, yo aquí ando perdido. Para salir aquí, ¿verdad? Ah, sí, aquí. Gracias. Vean, esta es una escuelita de acá de la Tutunichapa, de la famosa Tutunichapa.
A ver, amigos, prácticamente acabamos de salir de la famosa colonia Tutunchapa y déjame decirte que la colonia es sumamente pequeña, pero la verdad hay muchos atajos, muchos pasajes, lugares donde podrías esconderte de la justicia, y la verdad es una colonia que sí parece prácticamente un laberinto. Y vean, lo peculiar de esta colonia es, como les mencioné, es que tiene una salida pues al río Sucio, y eso era muy fácil para que los delincuentes pues huyendo se saltaran al río Sucio o dejaran pues algo escondido en el río Sucio. No sé prácticamente qué podrían ocupar con esa salida, pero la verdad que yo jamás había entrado a esa colonia, amigos. Y les cuento que por el cerco uno tiene que entrar por este lado y por este lado tiene que salir. Y al salir, pues bueno, te revisan lo que son la mochila, te revisan a ti, te preguntan que de dónde venís. Entonces prácticamente te hacen un interrogatorio. La verdad, espero que este video les haya gustado, amigos. Vine por primera vez a conocer una de las colonias que fue la más peligrosa de acá de San Salvador. Espero que dejen su like. No olviden suscribirse para más aventuras en Solo Vagando, amigos. Así que esto ha sido todo. Espero de todo corazón seguir subiendo videos de los que les gusta a ustedes. Y bendiciones, amigos.